La justicia orteguista condenó en secreto al menos a 7 de una treintena de ciudadanos capturados durante la ola de secuestros que emprendió el régimen en los primeros días de abril, incluyendo al periodista Víctor Ticay, condenado por delitos fabricados de propagación de noticias falsas y menoscabo a la integridad nacional. Las otras 6 personas condenadas son Marta Lorena Centeno, Geisel del Socorro Martínez, Luis Enrique Obando, Ivonne Patricia Espinosa, Brendalí Valdelomar y Agner Herrera. El hermetismo impuesto por la dictadura ha impedido conocer cuáles son las pruebas o testigos que la Fiscalía ha presentado para acusar a los reos de conciencia, violentando el debido proceso y su derecho a la legítima defensa, denunciaron abogados nicaragüenses a Confidencial. Todos los condenados fueron trasladados al sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, y a la cárcel La Esperanza, ambas ubicadas en Tipitapa. Horas después que el régimen ordenó disolver a la Cruz Roja Nicaragüense y confiscar todos sus bienes, el Ministerio de Salud obligó a renunciar a todos los trabajadores que ocupaban cargos de confianza dentro de la institución de socorro, indicaron 2 extrabajadores consultados por Confidencial. Entre los obligados a renunciar está el director ejecutivo Auner García, quien salió de Nicaragua días después de lo sucedido de acuerdo con un extrabajador que ocupaba un alto puesto ejecutivo dentro de la institución humanitaria. Mientras tanto, este fin de semana la dictadura utilizó vehículos confiscados a la Cruz Roja Nicaragüense para hacer proselitismo político en las calles del país. Lea la historia completa en confidencial.digital. Daniel Ortega y Rosario Murillo se encuentran entre las personalidades públicas más impopulares de Nicaragua, según los resultados de la más reciente encuesta de la firma costarricense Sid Gallup divulgada este 11 de junio. La encuesta, que preguntó por 13 personalidades públicas nicaragüenses, revela que Daniel Ortega suma un 56% de opinión desfavorable y un 31% de opinión favorable, mientras que Rosario Murillo suma un 32% a favor y un 49% en contra. Ambos se ubican en 2 de los últimos 4 lugares, junto a Laureano Ortega, hijo y asesor de la pareja presidencial, y el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. La lista de personalidades la encabezan los exprecandidatos opositores y exreos políticos Félix Maradiaga, con el 46% de opinión favorable, y Cristiana Chamorro Barrios, con 42% de opinión favorable. La encuesta de Sid Gallup fue realizada entre el 20 de mayo y el 5 de junio de 2023. Ahorita ya el presidente Ortega definitivamente está recibiendo más las críticas de la población, más se le está señalando como culpable de las distintas necesidades que se están viviendo al interno del hogar y de todo este temor también de corrupción que se vive cuando se piensa en el gobierno. Conozca todos los hallazgos de la más reciente encuesta en la entrevista de Carlos Fernando Chamorro con el director gerente de Sid Gallup, Luis Hau, en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica. Defensores de derechos humanos y exdiplomáticos urgen a la comunidad internacional una respuesta más oportuna y beligerante en contra de la dictadura de Nicaragua, tras la orden judicial orteguista de confiscar las propiedades de los 222 exreos políticos desterrados a Estados Unidos en febrero pasado. El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, en declaraciones a Confidencial, repudió las confiscaciones al señalar que estas violentan el derecho básico a la propiedad y confirman la tendencia cada vez más totalitaria de Daniel Ortega. Abrao además sugiere abrir un diálogo internacional con Ortega ante el fracaso del sistema interamericano para encontrar soluciones a la crisis nicaragüense. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo institucionalizó de facto la prohibición de procesiones religiosas en toda Nicaragua, como una medida que busca silenciar la voz de la Iglesia Católica. Desde mediados de 2022, la policía orteguista prohibió la realización de procesiones emblemáticas en los departamentos de Masaya y Matagalpa, alegando razones de seguridad. La negativa se generalizó a inicios de este año, cuando la policía prohibió las procesiones de Cuaresma. Según estimaciones de la abogada e investigadora Marta Patricia Molina, 3.176 procesiones fueron prohibidas en la Semana Santa, concentrando su represión contra feligreses católicos. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua.
Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.